Aquesta quarta sessió és sobre xarxes socials i nous formats de comunicació. Tindrem 7 intervencions, n'hi ha 3 que són col·lectives i 4 que són aportacions individuals. Començarem seguint l'ordre del programa amb la primera aportació sobre la influència de Twitter en les campanyes electorals, el cas de les eleccions catalanes de 2021, un tema molt recent que presenten Javier Bustos Díaz, Lara Martín Vicario, que és qui defensarà el text avui, i Rubén Nicolás Sanz, de l'ESIC. Endavant. Teniu 4 minuts per presentar breument la investigació i els principals resultats i metodologia utilitzada. Endavant. És un plaer estar aquí i moltes gràcies. I correcte, nosaltres el que fem és analitzar les influències catalanes a Twitter d'aquestes últimes que hem fet. Llavors, per què hem considerat que això és un tema interessant? Primer, perquè les eleccions catalanes, des de fa ja recentment, o sigui, des de fa un temps, han causat molt d'interès. Perquè la gran inestabilitat, hem de pensar que hem tingut 4 governs diferents des de 2012. També existeix el fenomen de l'independentisme, que ha fragmentat el Parlament de Catalunya, i a més, són les primeres eleccions que es van avançar en plena època de pandèmia. I per què ho hem fet a Twitter? Bàsicament perquè Twitter s'ha convertit en un nou camp de batalla electoral. És una nova plataforma, és una plataforma on els candidats es poden impulsar i es poden promocionar. També representa un espai de debat i interacció amb la ciutadania i és molt curiós això perquè Twitter és una plataforma de microblogging, és a dir, bàsicament text, però ara està irrompint el fenomen de la imatge i altres elements com, per exemple, enllaços o vídeos. Llavors, quins són els objectius que ens hem plantejat? El primer va ser analitzar l'impacte que han tingut a la xarxa social de Twitter els candidats que es van presentar a les eleccions catalanes del 14 de febrer. I arrel d'aquest primer objectiu ens vam plantejar la següent qüestió. Si existeix una relació entre la influència d'aquests candidats a les xarxes socials i si això realment s'extrapola als resultats de les urnes. Llavors, la metodologia que hem seguit és una metodologia quantitativa. Els candidats que hem escollit són els principals, que eren Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa, Dolors Sabater, Ignacio Garriga, Jessica Albiach, Laura Borràs, Pere Aragonès i Salvador Illa. I només ens vam centrar en el període de campanya electoral. No vam fer la jornada de reflexió perquè diguem que és un terreno pantanós a nivell de legal de fer accions polítiques. Llavors, com he comentat abans, hem fet un abordatge quantitatiu a través de l'eina de Fanpage Karma i vam tenir en compte sobretot les següents variables: el número de seguidors, la freqüència de publicacions i quina tipologia, és a dir, imatge, enllaç, enllaç més imatge o només text. Llavors, què vam veure? Bàsicament, que Laura Borràs és la candidata que més publica en diferència. Podem veure que feia una mitjana de 115 tuits, mentre que altres, com Dolors Sabater i Salvador Illa, eren els candidats que menys publicaven. Això ho podem explicar doncs, perquè van apostar per altres plataformes o potser tenien una estratègia offline, però no era dins de l'escop d'aquesta investigació. Quin tipus de piulades podem veure? Bé, podem veure que, per exemple, Laura Borràs publicava molt de text. Això pot explicar el per què publicava tant a diari. I és que una piulada amb text representa molt menys esforç i preparació que no pas una piulada amb imatges o altres elements. D'altra banda, el que sí que podem veure és que hi ha una anivellació. És a dir, podem veure que Jessica Albiach, Dolors Sabater i Carlos Carrizosa el que fan és publicar tants tuits amb enllaços, imatges, imatges més enllaços, com de text. És a dir, que no només estan utilitzant la feature, estan utilitzant aquest fet de només publicar text, sinó que també estan incloent altres elements. I això és molt interessant per el que he comentat al principi, que a l'origen de Twitter era només text. Per això és una cosa que hem de tenir a la White. Si observem l'evolució dels seguidors que han tingut, podem veure dues coses molt curioses. La primera és que, malgrat que hi ha una tendència ascendent, trobem que durant un període Salvador Illa va arribar a perdre seguidors. En cap dels altres casos va passar, només en el de Salvador Illa. I d'altra banda, també podem veure que hi ha una sèrie de candidats, com Garriga, Fernández i Albiach, que van créixer molt més que no pas altres
que no pas altres candidats, com per exemple podríem dir Laura Borràs, qui sí, té molts seguidors, però el creixement que va fer durant les eleccions, durant el període electoral, no va ser tan acusat com, per exemple, el de Jessica Albiach, que era la més desconeguda en aquest sentit. Llavors, si anem a les conclusions i retornant a les dues primeres, a les dues premisses que teníem, podem dir que no hi ha un paral·lelisme amb el món real. Però és evident que hi ha algunes tendències que ens poden ajudar a veure patrons de comportament. Per què diem que no hi ha un paral·lelisme? Perquè, per exemple, Carlos Carrizosa va guanyar seguidors, publicava, tenia impacte. Però, bé, vosaltres ja sabeu que Ciutadans es va quedar fora del Parlament. I, d'altra banda, també diem que no ho podem descartar del tot, perquè, per exemple, Garriga va guanyar molts seguidors. I, de fet, es va traslladar a les urnes, ja que el seu partit va passar de 0 a 11 escons. Llavors, una altra conclusió que hem vist és que més publicacions no implica més impacte. Borràs era la que més publicava, amb 115 piulades per dia, però no va experimentar un creixement tan acusat com Garriga, que tenia uns 16,5 publicacions per dia. I, finalment, també podem dir que l'augment de la tendència, que hi ha un augment de la tendència a deixar d'utilitzar només text de Twitter. Twitter ja no és només text. També s'estan incloent altres tipus de tweets i altres tipus de formats i llenguatges. Imatge, audiovisual, enllaços... Llavors, això és alguns dels referents que hem utilitzat. I bé, moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu qualsevol dubte o pregunta, sentiu-vos lliures. La següent intervenció seria presentada per Laura Alonso Muñoz, d'Alejandro Tirado García, Alejandra Tirado García i Andreu Casero Ripollès, de la Universitat Jaume I de Castelló, que venen a presentar el treball El uso estratégico de Telegram como herramienta de comunicación política, el caso de las elecciones catalanas del 14F. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alejandra Tirado García y, bueno, como han dicho, voy a exponer la investigación en curso que está vinculada a un proyecto que estamos desarrollando actualmente. Soy coautora de esta comunicación junto con mi compañera Laura Alonso y el profesor Andreu Casero. Y la principal línea de estudio de la investigación es el uso de Telegram como herramienta de comunicación política. Y nos hemos centrado en el caso de las elecciones catalanas del 14 de febrero de este año, 2021. ¿Por qué Telegram y no otra red social? Bueno, se trata de un estudio novedoso porque hasta la fecha es una plataforma de mensajería instantánea que no se ha estudiado como herramienta de comunicación de los actores políticos, y consideramos que está teniendo mucho auge y consideramos que es un campo de estudio a tener en cuenta en el futuro, en el ámbito de la comunicación política. En este sentido, el principal objetivo de la investigación es conocer qué uso hacen de Telegram los partidos políticos y ver en esa línea qué temas, que la agenda y las funciones que le dan a esta plataforma, a Telegram. La metodología empleada es un análisis de contenido cuantitativo, un modelo de análisis en el cual se analiza, como he dicho anteriormente, las funciones y la agenda de los partidos políticos que comentaré a continuación en la plataforma Telegram durante la campaña electoral. Nosotros en este caso sí que hemos tenido en cuenta la jornada de reflexión y el día siguiente a la celebración de las elecciones, es decir, el 15 de febrero. Se analizan un total de 600 mensajes, los cuales engloban la actividad en Telegram del PSC, de Esquerra, de la CUP, de Junts pel Cat, de En Comú Podem y de Vox. Se quedan fuera de la muestra el Partido Popular y Ciudadanos y Ciudadans porque durante el periodo analizado no muestran actividad en sus canales de Telegram.
¿Por qué el caso catalán? Bueno, un poco en la línea de lo que se ha dicho anteriormente, resulta un caso de estudio interesante por principalmente cuatro motivos. Por el conflicto independentista, por la inhabilitación de Quim Torra por el Tribunal Supremo y la consecuente convocatoria de elecciones, por la irrupción del partido Vox y por ser las primeras elecciones en territorio español en las cuales se permite votar a las personas que están contagiadas con coronavirus, con COVID-19. Los resultados en cuanto a funciones muestran que Telegram se utiliza principalmente como medio para compartir la agenda de la campaña. Veis la categoría con más porcentaje es la de programa y promesas electorales. Para ampliar el alcance de otras redes sociales, es decir, como un altavoz para llegar a un público mayor, en este caso sería la categoría de interacción. Y vemos cómo funciones como el humor y la vida personal de los actores políticos tienen poca presencia en esta plataforma y en la campaña electoral. Cabe hacer aquí un apunte que se ha detectado que los partidos de corte independentista también consideran Telegram una plataforma útil para reforzar sus valores e ideología y a su vez para criticar a sus adversarios políticos, especialmente al gobierno. En cuanto a la agenda, podríamos decir que Telegram actúa como un tablón de anuncios de la campaña electoral y tiene un elevado porcentaje de posts importados de otras redes sociales. Volvemos un poco a lo anterior, al tema de que actúa un poco de altavoz. Sí, Alejandra, si puedes ir ya sintetizando. Perdón, sí, voy a las conclusiones. Y bueno, un poco en las conclusiones generales de la investigación es que Telegram tiene una importancia significativa como canal de comunicación dentro de las estrategias de comunicación de los actores políticos, reforzando así el uso de este tipo de plataformas en el ámbito de la comunicación política, que su principal función es de carácter informativo a nivel de seguimiento de actos electorales, si bien se ha detectado que no existe todavía una estrategia propia para esta red social, sino que se imita un poco y se importa el contenido de otras redes sociales. Y hasta aquí nuestra presentación. Si tenéis alguna duda, lo mismo quedo a su disposición. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Alejandra. Pues vamos a, si te parece, si puedes silenciar el micro y vamos al siguiente ponente, que sería Katy Paucar Carrión. Ella viene a defender un texto que ha escrito junto con Ignacio Aguadet y Abel Swing. Es una aportación de la interuniversitaria de la Universidad de Huelva y la Universidad Particular de Loja, en Ecuador, y vienen a presentar el texto, la ponencia, Hipermedia e hiperactividad en el periodismo digital ecuatoriano. Pues adelante. Yo soy también parte de esta investigación. Realmente hemos considerado bastante pertinente conocer un poco de primera mano qué está sucediendo acá con los medios de comunicación de Ecuador. Conocer el contexto de hipermedia e interactividad en el periodismo digital ecuatoriano realmente nos motivó precisamente a tomar esto, ¿no? Conocer las riendas de nuestros medios de comunicación más relevantes, como son El Universo y El Comercio, y dar de alguna manera un recorrido por esto y describir los formatos periodísticos. De alguna manera conocer de primera mano si es que se está haciendo o no periodismo de datos también y conocer un poco la arquitectura de estos medios de comunicación. Por tanto, hemos considerado bastante pertinente dar un recorrido a través de la Internet 4.0, conocer un poco los formatos periodísticos cross-media, transmedia, inmersión, 360 de realidad virtual, drone, Wikileaks y también conocer un poco la gamificación y periodismo de datos que estos
que estos presenten. Y si es que también, de alguna manera, considerando todo esto y el estado actual de nuestro periodismo ecuatoriano, pues conocer también desde alguna óptica distinta si es que ellos están aplicando o no el laboratorio de datos. Para esta investigación fue bastante necesario la metodología descriptiva, explicativa y exploratoria. De alguna manera, en primera instancia, se hizo un acercamiento desde los inicios de estos dos medios de comunicación, donde ya adoptan el modo análogo a lo digital, convergen prácticamente estos medios de comunicación y realizan una contextualización estructurada en sus contenidos desde el 2001 hasta el 2021. Luego se hace un análisis de contenido conjuntamente con una ficha de arquitectura donde se detallan punto por punto cada uno de estas características que presentan, que más adelante ya les voy a indicar. Sí, lo que se busca realmente es entender un poco el lenguaje que estos medios de comunicación tienen, la forma, la manera de opinión, de alguna manera el formato informativo también, y cómo realmente ellos en un contexto global, a través de sus publicaciones, pueden llegar a su audiencia de una forma completamente distinta y también coherente y también completa, ¿no? Que eso es lo que realmente hemos analizado. También hicimos uso de entrevistas a través de la ayuda de expertos en todo esto que tiene que ver también con Big Data, periodistas, reporteros, un equipo multidisciplinario que permitió realmente llegar a la conclusión que hemos llegado. Sí, considerar realmente que hoy por hoy la audiencia ya realmente es una audiencia bastante observadora, bastante activa y bastante participativa. Sí, entonces desde todas esas instancias se ha considerado eso. ¿Qué es lo que se, de alguna manera, que es lo que se fue detallando minuciosamente, investigando y recabando información sobre tales o cuales tablas, ¿no? En primera instancia se hizo una recopilación de datos a través de la ficha de arquitectura. En ella tuvimos acercamiento a cada una de las características que ustedes pueden ver en este gráfico, ¿sí? Por de alguna manera un poco ser más rápida y más ligera con esta exposición, podría hablar en algunos términos de algunos parámetros que son bastante importantes, como son en este caso usabilidad, accesibilidad, multimedia e hipertextualidad. Esto en consideración en el tema de ficha de arquitectura, que es diseño y estructura, ¿sí? Luego, de alguna manera, se tuvo un acercamiento con la ficha de periodismo de datos, en la que también igualmente hay algunas características, como ustedes pueden ver, incluso el modelo de negocio está dentro de esto, ¿sí? Y conocer las nuevas tendencias del periodismo, la interacción que está presente y si existen o no, open data, datos abiertos, datos cerrados también, y conocer de primera mano cómo están ellos llevando a cabo todo esto. ¿Cuáles son las conclusiones dentro de esta investigación? Nuestro periodismo realmente está poco a poco creciendo, adaptándose, adoptando formas también. Entendemos que Big Data es un monstruo de datos infinitos y que realmente entraron a apostar de alguna forma y permitir que el comunicador también se traslade al manejo de datos, ¿no? Y esto pasa en casi todos los medios iberoamericanos, que son modelos de servicios de contenidos personalizados, específicamente en Ecuador, del Universo y del Comercio, ¿sí? El comercio en sí ya tiene laboratorio de datos, entonces significa que está haciendo un ajuste en la construcción de sus contenidos, ¿sí? En cuanto al periodismo de datos en general en Ecuador, pues hemos visualizado... Sí, puede ir ya terminando, pero... Sí, sí, claro que sí. Nos hemos dado cuenta que tanto el Comercio como el Universo, pues se están adoptando los términos Open Data, laboratorio de datos o labs, y bueno, de alguna manera están buscando ejecutarse y adaptarse también a esta propuesta. Muchas gracias, estoy atenta a cualquier inquietud. Muy gentil. Muchas gracias, Kathy. Pasamos pues a la siguiente ponencia, que es de Laura Martínez Serra. Nos presenta la influencia política en Twitter durante el COVID-19, un análisis sobre la repercusión e impacto de la desinformación política en las sociedades de Australia, Brasil y Estados Unidos. Pues adelante, y la ponencia de Laura Garriga la haríamos después. Gracias, adelante. Vale, doncs, moltes gràcies, Marta. Doncs, com bé ha dit la Marta, jo em dic Laura Martínez Serra i soc estudiant del màster Social Media Gestió i Estratègia a la Universitat Oberta de Catalunya, i aquesta és la presentació, diguéssim, del meu TFM, en realitat, i he fet una investigació sobre la influència política a Twitter durant el Covid-19, i és una anàlisi d'aquesta repercussió i impacte que ha tingut la desinformació que s'ha generat durant aquesta pandèmia focalitzada a les societats d'Austràlia, Brasil i Estats Units.
Aleshores, la temàtica bàsicament es va escollir amb l'objectiu d'aprofunditzar una miqueta més amb el que vindria a ser la investigació de com els missatges que es llancen des de les parts polítiques, és a dir, des dels estaments polítics, realment poden tenir una influència o un impacte en com les persones pensen, els fan canviar d'opinió, en com les persones actuen en situacions d'emergència sanitària com aquesta. Per tant, aquest és un projecte que el que busca és donar resposta i també comprovar si els missatges polítics que es van, diguéssim, propagar durant el coronavirus a xarxes socials, concretament en Twitter, realment han tingut un pes o no a la consciència de la població i si han afectat aleshores a les decisions que les persones han pres sobre la seva salut. A nivell de metodologia, el que es va establir és un període tancat, que va des del 25 de març de 2020 fins al 25 de maig de 2020. I aleshores es va escollir, diguéssim, aquest període perquè creiem que és un període que el que feia era, diguéssim, que és el moment en què la propagació, les restriccions, nivell de contagis, etcètera, etcètera, era el punt més àlgid, era quan tot acabava de començar i també hi havia molt de caos i confusió i és el moment en què també la infodèmia, que és un término que, diguéssim, va crear, diguéssim, l'OMS, també va ser quan va començar tot aquest tema. Aleshores, també hem escollit Twitter perquè és la xarxa social que a través d'estudis es va detectar que era la que més comunicació a nivell polític havia rebut i és una de les xarxes que més utilitzen els usuaris per tal d'informar-se o per tal de treure informació en comptes de, per exemple, anar a mitjans de comunicació directament. Aleshores, la metodologia consisteix en tres fases, en tres passos diferents que van tots relacionats entre si i, és una, i bàsicament són anàlisis de variables qualitatives, variables discursives i variables documentals. La primera part d'aquestes és una anàlisi que va fer, diguéssim, de tots els tots els missatges o tuits que van fer aquests líders polítics, doncs el que va fer és una anàlisi dels recursos de fal·làcia que van utilitzar durant aquest període i es van seleccionar uns 30 tuits per tal de poder fer aquesta anàlisi i el que volia mirar era de quina manera estaven comunicant-se, és a dir, quin tipus de llenguatge... Perdó, estaven... Perdó, se m'ha ficat una cosa al coll. Estaven utilitzant. Aleshores, d'aquí passem, diguéssim, a la segona part, que també té a veure amb això dels tuits i també de les rodes de premsa. En aquest sentit, hem fet una identificació de bulos, fake news, desinformació en general o afirmacions falses que vam veure tant en els tuits que van analitzar de la primera part com a rodes de premsa que també vam fer durant aquest període. Aleshores, el que hem fet és, diguéssim, de la primera part és tenir una anàlisi més de llenguatge i aquesta segona part és una anàlisi del contingut dels missatges. I tot això s'extrapola a la tercera part, que és una investigació de la percepció de la gestió del coronavirus i el que busquem aquí és veure com ha evolucionat el coronavirus des del període analitzat fins avui en dia i com tota aquesta part de desinformació que hem investigat primerament té un impacte en com ha evolucionat el Covid en aquests països. Aleshores, el que reflexa l'anàlisi és que tant Estats Units i Brasil presenten un mateix escenari molt similar perquè estan molt marcat també per una manipulació explícita de la informació i que la principal característica que tenen els dos presidents, que eren Donald Trump i Jair Bolsonaro, és que el que han fet bàsicament és desafiar la ciència, no han seguit les advertències públiques i el que han fet és privilegiar i prioritzar el creixement econòmic dels seus països abans de protegir la salut dels seus ciutadans. I per la part d'Austràlia, que és l'altre investigat, veiem que hi ha una diferència molt important en el que vindria a ser la seva evolució, ja que des d'un principi va tenir una evolució molt positiva i això, la diferència que és més notòria, és perquè van crear una Comissió Nacional de Coordinació i aquest va ser l'òrgan que es va encarregar de mitigar l'impacte social i econòmic que podia tenir la pandèmia. Aleshores, a nivell de conclusions, el que trobem és que quan el que volem fer o el que es fa és que és una divulgació d'informació falsa per amb pretensió a finalitats polítiques o amb pretensió senzillament d'ocultar la realitat dels fets que estan succeint o, ja t'ho dic, només desinformar, el que estem fent o el que estan fent els polítics és crear un escenari de desordre informatiu. I això fa que les persones no siguin capaces de discernir quines són informacions verídiques, quines són informacions falses. I això el que fa és que en una situació que crea vulnerabilitat, por, ansietat, com ha sigut la pandèmia, el que fa és que la gent pues, vulgui anar a buscar a informacions a altres llocs que potser no són fonts fiables i aleshores el que fa és que puguin prendre decisions basades en informacions que no col·laboren a que la seva salut realment pugui anar bé. Aleshores, finalment, el que trobem és que Twitter sí que diguéssim que és una zona, diguéssim, una xarxa social que utilitzen els polítics per tal de transmetre aquesta desinformació, però Twitter forma part, diguéssim, d'un paradigma d'influència social molt més ampli on hi actuen molts altres agents.
I bé, fins aquí la meva presentació. Perdona que m'hagin callat, és que tinc la veu una mica trencada. Moltes gràcies, Laura. Si tinc una altra pregunta, doncs estaré encantada de respondre-la. I esperarem al final si hi ha els ponents, si els assistents volen fer algunes preguntes. I ara, si la Laura Garriga Saclés ha pogut arreglar... A veure, ho provem. Doncs aniríem a la seva intervenció. Endavant, Laura. Val, veig que no va, per tant, ho farem a l'antigua i ho diré sense presentació. A veure... No passa res, això és el directe, això són coses ja que passen. Sí, ja està, són coses que passen, perdoneu per les molèsties. També l'important és poder-nos conèixer i poder seguir les investigacions que cada persona que ha vingut doncs, està fent. Endavant. Perfecte, gràcies. Bé, durant l'octubre de 2017, la qüestió del simbolisme, de la recerca de la imatge de violència, de la imposició d'una narrativa envers l'altra, d'un relat, varen ser aspectes que afloraren en el debat públic, de manera que l'estudi valora si aquests conceptes es traslladaren també a la xarxa, en aquest cas a Instagram. L'estudi, doncs, si endinsa la representació que es feu de Catalunya, de la relació entre Catalunya i Espanya, el mes d'octubre de 2017, el que anomenem els fets d'octubre, a través de 38 perfils d'Instagram que corresponen als principals actors polítics i socials que van tenir incidència durant el període. S'ha analitzat un total de 404 fotografies. Els propòsits de la recerca, doncs, són els següents. En primer lloc, identificar en els perfils de la mostra quins marcs mentals relacionats amb els fets d'octubre es vehiculen. En aquesta línia, avaluar quins marcs mentals són més presents, qui els vehicula i, per tant, quins perfils lideren la narració a la xarxa. En segon lloc, analitzar com es vehiculen els motius visuals i la simbologia a través de les imatges. També analitzar quina relació s'estableix entre imatge i el peu de fotografia, és a dir, el text de les fotografies, perquè al llarg de l'anàlisi es van veient certes discrepàncies o, si més no, una línia interessant de relació entre imatge i text. I, per últim, i com a objectiu una mica més de caràcter general, entendre les característiques d'Instagram com a mitjà de missatges polítics. Pel que fa a metodologia, la recerca utilitza el framing des d'una lògica deductiva i inductiva i també des d'un mètode quantitatiu i qualitatiu. I a través d'aquest s'identifica quins marcs mentals aboquen les imatges, quins predominen i qui els articula. En primer lloc, s'han extret alguns frames de treballs anteriors, en concret de la tesi de la doctora Carlota Moragas sobre marcs mentals del procés i Twitter, i són els següents. En primer lloc, conflicte barra guerra, el de viatge barra camí i el de família barra amor barra amistat. Pel que fa a frames específics de l'estudi que em pertoca, s'han afegit els de diàleg i mediació, el de democràcia, el de mobilització de grup barra líder i el de legalitat. Tots plegats s'han descrit en base al model de la recerca de Van Gogh. Un cop feta la separació d'imatges segons el marc que transmeten, s'ha fet una descripció dels tipus d'imatges que predominen a cada un dels frames per detectar motius visuals i simbologia. Es feu una primera anàlisi amb un model que resulta ser massa general, així que s'elabora una segona anàlisi a partir del patró proposat per Van Leeuwen i Kress a Reading Images. Pel que fa a conclusions generals, de l'estudi es pot apreciar que el marc més present és el de conflicte amb un 22% de fotografies, fet que demostra que l'octubre de 2017 predomina la narrativa de confrontació, tot i que com s'apunta al treball això no vol dir violència. A més, és quelcom rellevant que s'invisibilitzi l'adversari a nivell visual, de manera que l'internauta ni tan sols pot identificar visualment contra qui es dirigeix aquest missatge de confrontació. Aquest marc va ser liderat principalment pels perfils independentistes, mentre que els unionistes lideren el marc de família, amor, amistat. Aquests marcs, tots plegats, es comparteixen per les diverses perspectives, fet que també resulta interessant. Pel que fa a simbologia, tot i que sí que hi ha presència de tal simbolisme, com per exemple a través dels escacs, la bandera, les urnes, el clavell, els tractors o els mateixos Jordis, o la bandera espanyola, els líders, el cor o la concitació, no hi ha tanta presència simbòlica visual com la que es va traslladar al carrer.
I, finalment, des d'una perspectiva general, cap dels comptes Instagram analitzats aporten una visió completa del que va passar l'octubre de 2017, ni tan sols transmeten una visió unificada de l'opinió del polític o de la força política en qüestió. Finalment, la infravalorització de la plataforma, la celebritització de la figura política, l'exposició selectiva i la polarització són altres de les conclusions que es deriven del treball. I fins aquí, moltes gràcies i perdoneu aquests entrebancs tècnics. Moltes gràcies i passaríem a la següent intervenció, que és d'Andrea Angulo Granda, i que ve a presentar el treball Spotify i YouTube, dos propuestas de interacción con lo musical en plataformas. Adelante. Muchas gracias. Sí, voy a proceder a compartir mi pantalla y espero que la estén viendo. La presentación, perfecto. Listo. Muchas gracias por la presentación. Soy yo, candidata doctoral en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, y en esta ocasión voy a presentar una parte de la investigación de mi doctorado que se basa justamente en el análisis de las interfaces de Spotify y YouTube y cuáles son sus propuestas de interacción con la música. Antes de comenzar, quisiera dar un breve contexto, principalmente porque para justificar por qué he utilizado Spotify y YouTube, porque son una de las plataformas musicales que más están utilizando al momento, en especial por los jóvenes, que es el grupo etario con el que yo voy a trabajar en mi tesis de doctorado. Sí, estos son considerados como nuevos espacios de consumo musical, y ellos proponen nuevas formas de experimentar la música a partir del diseño de su interfaz, los algoritmos y las listas de reproducción que vendrían a ser los contenidos, las propuestas de contenido que ellos presentan. En relación con este fenómeno, me he planteado yo la pregunta de investigación sobre cuáles son las transformaciones en la relación de las personas que las personas tienen con la música, que surgen a partir de las interacciones que proponen las interfaces de usuario de Spotify y YouTube. Con base en ello, mi objetivo es determinar cuáles son los procesos de mediatización en Spotify y YouTube por medio del análisis semiótico de las interfaces de usuario para establecer justamente las propuestas de interacción con la música. A partir de este objetivo, yo he escogido dos propuestas teóricas, que son la de la plataformización, propuestas por Van Dijk, Niebuhr y Poel, y ellos proponen que justamente las plataformas están permeando en las dinámicas culturales y sociales a partir de tres procesos, que son la datificación, que en el caso de la música es la construcción del perfil de gusto del usuario, la mercantilización, que se basa en el modelo freemium, y la selección de información, que justamente está diseñada a partir de las listas de reproducción. En el caso de la mediatización, el enfoque que utilizo es el de la escuela de Liceo Verón, y también con base en el autor José Luis Fernández. Ellos plantean justamente que las transformaciones en la dinámica cultural y social se deben a la relación entre los dispositivos técnicos, los generales y estilos y los usos sociales. En el caso de la música podemos ver tres momentos de transformaciones, que son el broadcasting, el networking y el post-broadcasting, que es en el que nos encontramos actualmente, de acuerdo con José Luis Fernández. En cuanto a la metodología, yo he utilizado he combinado los modelos de análisis semiótico planteados por Carlos Escolar y también José Luis Fernández, que proponen cuatro niveles de análisis de interfaces, que serían, el primero es la materialidad, que tiene que ver con la exploración de la interfaz en sí, de la parte del diseño; la retórica, que tiene que ver con el análisis en sí del contenido que proponen en la combinación de diferentes lenguajes; la temática, que está relacionada con el análisis del discurso y el mensaje que se deriva de la combinación de los elementos técnicos y también de contenido; y la enunciación, que vendría a ser, tomando también la propuesta de ECO, de contrato de lectura, que vendría a ser cómo las personas utilizan las plataformas en relación con la propuesta del diseño. En ese sentido, mi investigación se ha centrado en las interfaces de las versiones premium, tanto de Spotify como YouTube, como lo podemos ver en las imágenes, ¿sí? Y en cuanto a los resultados, he estructurado tres elementos principales, que son: primero, la primera propuesta vendría a ser a través de lo visual, que permite la exploración de los contenidos
e inicia con una galería de imágenes que nosotros podemos ver en las interfaces al iniciar sesión. Además, se generan dos recursos retóricos, que es la metáfora en la vista en las portadas de las listas de reproducción de Spotify y la metonimia, que está vista en las miniaturas de los videos de YouTube, sí que representan una parte del contenido audiovisual. Y en este sentido, el mensaje que se transmite es la transmutación de la música, es decir, de un elemento que es esencialmente sonoro a imagen. En cuanto a la interacción, es ya la relación que empezamos a generar con la música. En ese sentido, se genera a partir de una constante interpelación al oyente mediante los textos escritos. Por ejemplo, el uso de frases como vuelve a escuchar o justo para ti, o hecho para ti, o cosas por el estilo que utiliza principalmente Spotify, y también a partir del contenido que vendrían a ser, en el caso de Spotify, las listas de reproducción, que construyen una idea de lo musical a partir de los estados de ánimo, las actividades y las preferencias del usuario, y en el caso de YouTube, a partir de del uso de la plataforma por parte del oyente, y a través también de la generación de mixes que responden a géneros musicales. En este sentido, el mensaje que se transmite es el del control del proceso de reproducción musical. Y finalmente tenemos la apropiación, que tiene que ver ya con la interacción que nosotros tenemos con la música. Entonces, en este sentido, las plataformas nos permiten a nosotros aprobar o desaprobar el contenido a partir de los botones de me gusta, no me gusta en el caso de YouTube, me gusta o ocultar también en el caso de Spotify, y a partir de eso también los oyentes pueden apropiarse del contenido, pueden guardarlo a través de la opción de biblioteca, que de hecho es una metáfora que refiere al coleccionismo musical, a la práctica de este coleccionismo musical, y también a partir de el compartir la información en otras plataformas, que esto transmite una forma de autorrepresentación del oyente a través de la música y también de la construcción de narrativas personales. Y todo esto nos transmite el mensaje de la personalización de la experiencia musical. Como conclusiones, sí, he logrado... rápidamente. Principalmente Spotify y YouTube nos invitan a la interacción con la música a través de lo visual. Las plataformas también convierten a la música en un objeto de consumo cotidiano, adaptable y disponible. También desde Spotify la propuesta con lo musical viene dada a través de las listas de reproducción, y en YouTube con la idea de que el usuario puede programar su experiencia. En este sentido, el usuario o oyente ideal para las plataformas es el que utiliza la plataforma para proyectarse a sí mismo. Sin embargo, también está la posibilidad del usuario de poder generar su propia experiencia de consumo a través de la apropiación de las affordances o posibilidades de interacción de las plataformas. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a cualquiera de sus preguntas. Han sido intervenciones muy interesantes todas, muy actuales, que nos implican a todos en el día a día de la actualidad informativa, y la investigación necesita siempre tiempo. Yo creo que es muy importante reconocer el trabajo de todos los ponentes de esta mesa, que han estado trabajando, investigando sobre temas muy actuales, y hoy ya nos están presentando los resultados. Son trabajos de grado, algunos de doctorado, algunos de investigaciones en grupo, y abriríamos el turno por si entre los participantes alguien quiere hacer alguna pregunta. En el chat, vía chat. Si no hay preguntas, empezaré yo. Aquí hay dos casos que han estudiado temas de elecciones, bueno, en Twitter, en caso de Telegram, y luego también otra sobre el tema del 17 del 2017. ¿Twitter quedará sustituido por Telegram con el tiempo a nivel de como plataforma de comunicación? ¿Cuáles son vuestras opiniones desde el punto de vista de investigación social? Gracias. Bueno, respondo yo lo que considero. Yo creo que no lo va a sustituir. Actualmente es complementario. Ya digo que mucha de la estrategia que hay en Telegram viene
de Twitter y de Facebook especialmente. En Telegram hay la parte de la interacción a nivel de comunicación partido-ciudadanía, hasta la fecha queda un poco limitada, por no decir nula, con lo cual se está perdiendo esa parte del componente interactivo que tiene Twitter. Y yo creo que no lo va a sustituir, pero sí que es interesante analizarlo porque se está moviendo mucho, sobre todo en campaña electoral y a raíz de la pandemia, por las restricciones sanitarias no permiten o no permitían o dificultaban la celebración de actos de campaña. Y Telegram está cubriendo el papel ese del seguimiento de los actos, de forma que lo que se intenta es llegar a un público mayor, si no se puede a nivel físico presencial, sino en una especie de streaming, pero por escrito. Pero no, yo creo que no va a llegar a ese límite porque le falta, por lo menos creo, que el componente interactivo. Gracias. ¿Alguien más quiere responder? O... Bé, jo només volia fer res, un incís. Jo Twitter i Telegram no ho conec tant, però sí que mentre feia doncs, el treball, sí que m'anava plantejant, no, que Instagram... Tenia la sensació que era un canal molt unidireccional, no? Que al final la gent segueix només aquelles persones que li agraden, no? El polític que t'agrada. En canvi, tenia la sensació que potser Twitter, no sé, Telegram, sí que hi ha més... La gent potser busca més opinions contraposades, tot i que hi ha el tema de les ecocambres i tot plegat, l'exposició selectiva, però sí que no sé si us heu trobat, o obro el debat, d'això, dels canals aquests que són unidireccionals, no direccionals, de si la gent busca diverses opinions i s'informa des de diverses perspectives. I llavors també detectava com certs estils diferents amb els coneguts partits tradicionals o de la vella política, no? I els de la nova política, no? Ciutadans, en el seu moment, el 2017, era molt més potent a Instagram a nivell visual, no sé, a Twitter o a Telegram, però i ara Vox és clarament també a nivell visual aposta moltíssim i els de la vella política potser no tant, no sé, a nivell així de textual com si ho heu reflexionat. Bueno, creo que la chica de Twitter no está, ¿no? Contesto yo. Claro, marchar, yo pues... Sí, bueno, yo también anteriormente había investigado Instagram y pasa, en el caso de Telegram, pasa un poco lo mismo. Ten en cuenta que en Telegram es el usuario, es la ciudadanía la que se suscribe a el canal, en este caso del partido político, con lo cual todo lo que le llega... a no ser que se suscriba a diferentes partidos con diferentes ideologías, de forma que se quiera informar lo que comentas, desde diferentes puntos de vista, lo normal es que se suscriban al canal que les interesa. Entonces, volvemos un poco a lo mismo, sí, un poco unidireccional, no tanto a nivel de participación ciudadana, por decirlo así, porque sí que existen grupos en Telegram, pero es entre la ciudadanía, movimientos de protesta, movimientos sociales, pero no realmente lo que le llega al usuario de Telegram es a lo que se suscribe. Incluso te diría, en Twitter te puede venir un retweet de otra persona que no tenga tus mismas que no de ideología opuesta, o quiero decir que tenga otros intereses. Aquí no. Aquí en Telegram te llega lo que te suscribes. Entonces sí que también un poco con lo que ocurre con Instagram. Incluso te diría que aquí más. Por ese factor, más que nada. Sí, moltes gràcies. Hi ha una pregunta al chat. La fa en Quim Marquès. Es pregunta per la Laura Martínez. ¿Cómo se plantea una evolución de su investigación? ¿Podría encaminarse hacia la gestión de la verificación, fact-checking, como un elemento de control de las falacias?
Sí, mira, doncs això és una línia que també s'ha estat, bueno, que també vaig estar mirant el tema del fact-checking perquè vaig trobar molt interessant. Resulta que durant la pandèmia totes les plataformes socials, per exemple Twitter, YouTube i Facebook, ja es van posar una mica també al dia del que vindria a ser el fact-checking. I, per exemple, en molts casos vam veure missatges de Twitter, jo sobretot perquè ho miro molt, es veien quan una informació no estava del tot verificada o podia ser una fake news, diguéssim, i ja sortia com una petita advertència de dir, ei, potser aquesta informació no és del tot verídica o no està comprovada. Per tant, si fas cas, tingues en compte de que nosaltres creiem que això no és del tot cert. I ja també a veure quan, per exemple, Donald Trump, després de les eleccions que van tenir lloc octubre, novembre i tot això, li van acabar traient la compte. Aleshores, jo crec que fact-checking és, o sigui, que totes aquestes eines i que també s'apliquin eines per part de les plataformes i que hi hagi després les entitats a part, són molt útils, però des del punt de vista que jo he estat investigant i he estat mirant d'altres treballs, el que tothom estava d'acord és que no s'estan invertint per part d'aquestes plataformes els suficients recursos com per realment fer front a tota la desinformació que està havent-hi a les xarxes socials. I que és molt difícil que algoritmes, robots o el que sigui, puguin realment fer front a aquesta desinformació quan en molts casos requereix d'un ser humà que pugui discernir si aquella informació és verídica o és falsa. Per tant, jo crec que el que es necessitaria és una inversió molt més forta, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell de... No és només tecnologia, sinó fiquem-hi humans per tal que puguin fer aquesta feina. I bueno, aquesta és la meva perspectiva, que jo crec que hi falta una mica més d'inversió per part de les empreses. Perquè realment vam mirar, amb l'estudi que he fet, vam mirar Reuters Institute, que va publicar un estudi que deia que a Twitter, per exemple, el 59% de les notícies que estaven qualificades com falses per aquest estudi encara estaven visibles. I passava el mateix a Facebook i Twitter, a Facebook i YouTube, però amb un 27-24%. Però, per tant, Twitter és una de les plataformes que més està patint això i és la plataforma que la gent més utilitza per informar-se. Sí, moltes gràcies. Jo, de moment, veig que al chat no hi ha més preguntes. Jo volia fer una pregunta dirigida a Kati Paucar. Ha presentado una investigación que está elaborada con investigadores de distintas universidades. Si a la hora de plantear la investigación conjunta desde la Universidad de Huelva y la Universidad Particular de Loja, en Ecuador, pues cómo sea, si directamente ya se pusieron de acuerdo en la forma de trabajar a nivel metodológico, a nivel de objetivos y a nivel de luego de desarrollo de la investigación, o si ha habido algún tipo de enfoque distinto por una parte y por la otra. Muchas gracias, muy gentil. Sí, correcto. Yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Huelva y precisamente tengo el honor de que sea el doctor Aguadet mi director y el doctor Ignacio, perdón, claro, correcto, el doctor Ignacio Aguadet mi director y el doctor Abel Swing mi codirector. Así que realmente nos hemos puesto de acuerdo a fin de que de alguna manera podamos identificar el rol de los periodistas, porque claro, lógicamente también esto forma parte de la investigación dentro de mi tema de tesis doctoral, ¿sí? Y entender un poco la naturaleza de los medios de comunicación en Ecuador, aterrizar en eso, de alguna manera para entender también la red informativa a nivel iberoamericana y específicamente en Ecuador, ¿sí? Llevar esto, todo este tema de formatos, todo este tema de periodismo de datos, el manejo de Big Data, el Open Data, llevarlo realmente al estado actual del periodismo ecuatoriano. Esto desde una óptica, como ya lo había comentado, realmente de los nuevos medios, ¿sí? El tema de hipermedia, interactividad, accesibilidad, periodismo de datos y laboratorio de datos. Así que realmente conjuntamente con estos dos excelentes maestros, yo estoy direccionando mi tema de tesis y estoy bastante contenta por todos los resultados que vamos obteniendo paso a paso. Sí, quedan 5 minutos también, si alguien de los participantes quiere hacer preguntas. Yo también haría una pregunta a Andrea Angulo. Porque, bueno, yo creo que todos los trabajos son muy interesantes de poder publicar. No sé si habéis presentado el texto para que se pueda evaluar para la revista Comunicació, pero en concreto quería saber si Andrea Angulo ya ha publicado cosas de este ámbito tan, bueno, sobre Spotify y YouTube, porque es un tema a nivel, bueno, social muy interesante
y que a veces, bueno, no se investiga tanto como en comunicación política o en otros ámbitos de periodismo como Hipermedia, que ha presentado Katy Paucar. Ya para saber si ha publicado cosas para también poder seguir la investigación que está haciendo y conocer un poco más su investigación. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, sí, he enviado el artículo de la investigación para revisión para la revista y bueno, he estado como en un proceso también de ir tratando de trabajar en una metodología de análisis, por eso creo que me ha tomado un poco de tiempo poder sacar publicaciones, ya que ha sido un proceso también de ir probando la metodología en conjunto también con mi directora de tesis, la doctora Mercedes Oliva, y justamente estamos ya en la etapa de ir bien, contrastando la información teórica que se ha presentado, por ejemplo, en ponencias como esta, también con lo que están percibiendo los usuarios, porque esa es la siguiente parte de la investigación de doctorado. Entonces, en este momento sería como ir viendo cómo se están autorrepresentando las plataformas, qué es lo que proponen de la interacción con la música, y después sería ver, contrastar justamente con la opinión de los usuarios, qué es lo que ellos perciben, si esta autorrepresentación es así o ellos pueden dar otros usos diferentes a las propuestas de las plataformas. Y veo que el chat está tranquilo, no hay preguntas, pero yo tengo más preguntas. No sé si alguien más de la Junta quiere hacer alguna pregunta. Yo también quería preguntar, en el ámbito de investigación social, muchas veces analizamos objetos de estudio que son medios o plataformas, pero luego nuestros resultados no llegan a las empresas que analizamos, ¿no? Sobre las cuales analizamos. Us heu plantejat fer arribar a Twitter a Espanya, fer arribar a Twitter a la recerca sobre Telegram a Espanya, fer arribar a Spotify i a YouTube els resultats d'aquestes recerques, encara que siguin recerques en curs i que són recerques d'àmbit social, que segur que als empresaris els interessen molt. És una pregunta per tots els ponents. Gràcies. Bueno, podem començar per la Laura Garriga, potser, i anem fent tot el... No, no m'ho havia plantejat, la veritat. També serien, jo no he fet ja la recerca a partir del 2017 com han canviat, però tinc la sensació que sí que s'ha fet un tomb una mica a Instagram, perquè jo crec que això que el que deia que els partits de la nova política ja utilitzen molt la imatge, jo crec que els de la vella política també s'han adonat que ho havien de potenciar. Gràcies. Sí, Marta. Bueno. Sí, digues, Sergi. Jo volia intervenir perquè m'ha semblat molt interessant aquesta darrera pregunta que has fet. Bueno, ho diré en castellano para que me entendáis todos mejor. Esta última pregunta que ha hecho Marta la veo muy interesante, muy pertinente. Y porque yo en los años que llevo, son unos cuantos a la universidad, no he visto algo que parece obvio, que es lo que ha planteado Marta, ¿no? Se hace un estudio sobre Twitter diciendo unas conclusiones, las que sean buenas, malas, le van bien a la compañía, le van mal a la compañía, es igual. Hay un trabajo y hay un conocimiento que se ha obtenido por métodos rigurosos y científicos sobre una empresa determinada. Y en muy raras ocasiones, por no decir ninguna, por lo menos yo nunca he visto que el investigador se tome la molestia de poner en conocimiento de la empresa de estos resultados. Lo que sería lo que es el concepto de transferencia de conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que esta mesa creo que es muy ilustrativa de que algo tenemos que hacer y que tenemos que pensar en cómo comunicar mejor nuestras investigaciones, que no es hacer el paper, como os he dicho durante la mañana en varios actos, hacer el paper y adiós, sino que también que tenga una utilidad. Y la compañía, pues oye, lo siento mucho, si los resultados son malos para la compañía, pues muy bien. Si ellos son inteligentes, harán una adaptación y dirán, bueno, no, oye, mira, nos salimos mal en esta foto de esta investigación y algo tenemos que hacer para revertir. Que no lo quieren hacer, pues no lo hagan, pero por lo menos
la labor de las universidades y de la investigación en comunicación social es esta. Y es lógico, ¿eh? Lo que habéis respondido todas las ponentes o lo que ibais a responder, que iba a ser no lo he pensado, o no estoy seguro, no lo tenía planteado así o no lo había pensado, es lo que yo he visto en 20 años. Entonces, creo que esto puede ser un punto de partida para hacer algo nuevo, algo diferente, y que lo asumamos como algo normal. ¿Que se enfada la compañía y no le gusta el estudio? Pues bueno, es su problema. Pero yo considero que tenemos que ir en esta línea, de que las investigaciones no queden en un cajón y no queden en un Journal Citation Report o en un Scopus donde nadie de estas empresas entra nunca ni por equivocación. Nada, muchas gracias. Perdonad, que lo quería decir esto. Yo no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa y si no, cerraríamos esta sesión para pasar a la quinta mesa. No sé si hay alguna intervención más o alguna cosa y si no, pues gracias a todas las ponentes y nos vemos en la siguiente mesa. ¿Ya? Gracias.